La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid ocupa un lugar privilegiado en el panorama nacional de educación superior. La rigurosidad y la exigencia que ha caracterizado a la formación teórica y práctica que ofrecemos a quienes desean confiar en nosotros son ampliamente reconocidas en el sector privado y en el sector público. La oferta de posgrado de nuestra facultad es fiel reflejo de ello. En un entorno único, el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, convergen la solidez académica de nuestro profesorado, las privilegiadas relaciones con el mundo profesional y las mejores tecnologías en el ámbito de la educación universitaria. Nuestro posgrado está conformado por dos grandes grupos de titulaciones que se complementan y enriquecen mutuamente: las titulaciones oficiales y la formación continua. Contamos con 4 títulos oficiales de posgrado, 2 de carácter jurídico y 2 dedicados al estudio de la ciencia política y de las relaciones internacionales. En el ámbito jurídico, el Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura ofrece una docencia de calidad y un contacto directo con los despachos y la práctica jurídica. El Máster de Investigación Jurídica, por su parte, es el único en nuestro país que responde a la demanda de quienes deseen iniciarse en la investigación de las ciencias jurídicas. Los 2 títulos oficiales de posgrado en el ámbito de la ciencia política y las relaciones internacionales tienen un indudable valor nacional e internacional, tal y como demuestran el sello Erasmus Mundus del Máster en Democracia y Gobierno y el posicionamiento en los rankings del Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Nuestra oferta de formación continua permite profundizar en materias de alta demanda en el mercado y que van desde el derecho penal hasta la propiedad intelectual e industrial, pasando por el derecho mercantil, el derecho tributario y los derechos humanos, entre otros. Quienes deseen cursar sus estudios de posgrado con nosotros tienen a su disposición una amplia variedad de titulaciones y de posibles combinaciones entre ellas, gracias a nuestro sistema de convalidaciones y a nuestras dobles titulaciones. La facultad tiene una amplia red de contactos con el mundo profesional, público y privado, que incluye además a entidades que son referentes en sus respectivos sectores y en los ámbitos materiales cubiertos por los cursos de posgrado. Estas relaciones institucionales de la facultad tienen múltiples beneficios para los estudiantes. Para empezar, les abren la puerta a la realización de prácticas, pero además les permiten tener como profesores o conferenciantes a profesionales de primer nivel. Entrar en contacto con estas entidades en el marco fundamentalmente del Foro de Empleo que celebramos todos los años y participar en actividades que varias de estas entidades organizan para los estudiantes de distintos cursos de posgrado. Con carácter general, desde el inicio de la docencia en los posgrados, los estudiantes tienen la posibilidad de hacer prácticas, que pueden ser de 2 tipos, obligatorias y extracurriculares. En el caso de las primeras, además, caben 2 opciones. La primera, que sea el estudiante quien por su propia iniciativa busque la entidad donde hacer las prácticas. La segunda, que seamos nosotros los que mediante nuestro programa de oferta general adjudiquemos la entidad. Asimismo, disponemos de una oficina de prácticas que realiza las gestiones administrativas necesarias y de una bolsa de prácticas, a través de la cual los estudiantes tienen acceso a las ofertas que las distintas entidades colaboradoras nos van enviando y que vamos publicando. En nuestra facultad somos conscientes de la importancia que tienen las prácticas porque aumentan la empleabilidad de nuestros estudiantes.